Hola a todos, bienvenidos a otro video de South Worry Gardens. Sí, estaba un poco ausente, sí, también tengo un nuevo corte de cabello. Pero bueno, todo esto se los voy a contar al final del video. Y ahorita vamos con el video de la semana, que va a ser el tip del viernes. Ok, este tip va a ser acerca de tuberías. Y va a ser acerca de qué válvula check no deben de comprar. Tomen mi experiencia para evitar estos errores. Ok, esta válvula check tiene un resorte aquí adentro con un tornillo que es para que haga check en caso de que el flujo de agua se acabe o algo así, o que no haya nada, y como que lo fuerce a hacer check. Ok, yo al momento de comprar la válvula check o verla dije, wow, esto es una muy buena idea. Bueno, estaba completamente equivocado. Okay, para empezar, como es una fuerza contraria al flujo de la bomba que sale, pues hace que la bomba se trabaje más, se esfuerce en enviar agua o más potencia, y esto va como que sobrecalentar la bomba y además va a disminuir la vida útil de la bomba. También esta válvula check pues adentro tiene el tornillo y el resorte, ¿no? Que pues constantemente con el agua se va a empezar a oxidar y todo ese óxido pues va a ser liberado al agua de forma como de hierro. Y creo que también esta es una de las razones por las cuales tuvo un crecimiento muy grande de algas, además de la sobrealimentación, junto con esta liberación de hierro constante. Creo que fue lo que ocasionó todo, pero bueno, gracias al Nopox ya lo pude controlar. También ya cambié la válvula check, entonces espero que a partir de 2-3 semanas atrás, con que mi tanque vaya, se mantenga más normal el del agua, ¿no? Y bueno, la última razón es que a pesar de que tiene el tornillo y el resorte supuestamente para hacer un check forzoso, no lo hacía. Entonces, pues al final tuve que cambiarla por una no normal, pero una de gravedad de un mayor costo. Y bueno, también me costó esta válvula check, si no mal recuerdo, como 50-60 pesos. Entonces, a comparación de la última que compré, que costaba como 240-230, casi 5 veces el precio. Entonces, hasta ahora, ya con la nueva válvula check, me ha funcionado mejor. El flujo del agua de mi tanque aumentó. También, ahora sí hace check, ya no tengo que estar preocupado por si se va la luz o no, está pendiente del tanque. Y bueno, pues ya saben que al final, efectivamente, lo barato sale caro. ¿Ok? Entonces, eviten comprar esa válvula check, en especial la que venden en Home Depot, no lo hagan, que tiene resorte. Y bueno, sí inviertan un poco en una válvula check de mejor calidad. Ok, ahora, la razón por la que he estado muy ausente en el canal y no he podido subir videos es que empecé a trabajar en Xcaret, en el acuario. Entonces, mis tiempos se acabaron. O sea, nada más tengo un día de descanso, está muy malo eso. No tengo tanto tiempo para dedicarle al canal, pero ya ahorita como que me estoy acostumbrando al ritmo y ya voy a empezar a subir videos, ¿no? De hecho, la próxima semana voy a intentar subir el de mi cuarto acuario y además también voy a comprar un producto esta semana o la siguiente para empezar a editarlo al tanque y posteriormente hacer el video y que puedan ver pues el antes y después de usar un producto al menos 4 semanas. Porque me gustó mucho la reacción de Nopox, cómo fue el antes y después, entonces quiero hacer videos similares, ¿okay? También otra cosa, apóyenme comprando corales, o sea, los corales que tengo aquí en el tanque, para que este dinero pues no es para mí, va a ser para comprar productos o alguna otra cosa para el tanque, que yo pueda seguir subiendo videos y ustedes puedan disfrutar del contenido. Entonces, de hecho, hace como 2 semanas mandé un coral a Guanajuato, ya lo recibió Servando y bueno, llegó en perfectas condiciones, todo bien, está contento, incluso envió fotos de cómo llegó y listo. Entonces, chicos, anímense a comprar un coral para apoyarme y también, bueno, los Fresh, ya saben que los links, si quieren o no, que los links van a estar ahí en la descripción, igual he estado enviando constantemente y por eso es que voy a estar comprando ahorita productos para hacer nuevos videos para el canal. Okay. Y bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar el video esta semana. De verdad fue muy rápido, pero mi tiempo está ahorita súper limitado. También, perdón si no les respondo a veces en Facebook. Déjenme en los comentarios de aquí en YouTube, ahí siempre respondo. Facebook a veces no me llegan las notificaciones, o si me llegan y las doy como por visto. Y ya después de 3 días me acuerdo que tengo ahí notificaciones que responder. Bueno, ya saben que YouTube aquí en los comentarios es el bueno y seguro. Y espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Consideren suscribirse si aún no lo han hecho. También pues todos los links van a estar en la descripción, tanto de los Red Flags y los corales, ¿no? Los corales sí me envían un mensaje para ponernos de acuerdo y ver todo lo del costo y envío, ver todo lo del envío, perdón. Y bueno, chicos, cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. No compren esa válvula check.
está muy mala.